Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cómo aprovechar mejor nuestra voz? Hemos visto cantar a los niños, hemos disfrutado del canto comunitario y eso nos ha bendecido grandemente. Y vamos a aprender que al usar nuestra voz podemos nosotros ser grandemente bendecidos con toda la iglesia. Toda la iglesia es bendecida cuando todos usamos nuestra voz adecuadamente. Tenemos que aprender que hay momentos difíciles para la iglesia. A través de la historia hemos visto cómo la iglesia ha sufrido momentos difíciles, pero en esos momentos de crisis que llegan al cuerpo de Cristo, tenemos que aprender nosotros a usar nuestra voz adecuadamente para poder superarlos. Y además, vamos a aprender a conocer la voluntad. Para nosotros en Cristo Jesús, todos queremos hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso es que cuando nosotros leemos en Mateo la oración que Jesús nos enseñó, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él les dijo en Mateo capítulo 6 y versículos 9 en adelante, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, ¿qué sigue? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Parte de la oración encierra un aspecto crucial para la vida de la iglesia y la vida de los creyentes. Y esa es la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, se lo voy a poner de otro modo. ¿Cómo pueden saber sus hijos cuál es la voluntad suya después de muerto? ¿Qué hay que hacer para que ellos sepan cuál es nuestra voluntad una vez que nos hemos muerto? ¿Hacer un qué? Testamento. Y como aquí todos son previsores, ya lo hicieron. Pero si no lo han hecho, antes de morir, tenemos que dejar plasmada cuál es nuestra voluntad. Ay, pero ni que fuera Bill Gates. Si usted tiene una casa, si usted tiene un carro, si usted tiene una cuenta de banco, si usted tiene un reloj, si usted tiene algunas joyas, usted debe dejar claro cuál es la voluntad suya para con sus hijos o sus herederos cuando se muera. De lo contrario, ¿qué va a pasar en la casa? Va a haber conflicto. No, mi mamá me dijo que para mí era todas sus joyas. Mi mamá me dijo que la burra era mía. Mi mamá me dijo que la casa iba a ser para mí. Y se vuelve un merequetengue. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Aquí está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí está la voluntad de Dios para nosotros.
¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como esposos? Aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros y las finanzas? Aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nuestra conducta moral? Aquí está. Así que lo que tenemos que hacer es leer la Biblia como que fuéramos a leer el testamento que dejó nuestro papá o nuestra mamá al morirse. Cuando se muere un papá, ¿qué pasa con todos los herederos? ¿En qué piensan inmediatamente? ¿Cuánto me dejaría mi papá? Y rápido llaman al abogado. Mire, don Sigfrido, ¿usted tiene el testamento de mi papá? ¿Cómo no? Sí, lo tengo. ¿Podemos leerlo? Mire, ¿no le parece que primero mejor hacemos el velorio? Y luego lo sepultamos. Y despuesito, si quieren, nos juntamos y leemos el testamento. Pero hay urgencia en los herederos de conocer cuál es la voluntad de su papá. Esa urgencia deberíamos tener nosotros para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y leer la Biblia y saber qué es lo que dice ahí. Bueno, abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 5:16. Y dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Estará claro o no? Pregunto, ¿estará claro o no? ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros en Cristo Jesús? Tres cosas. Uno, esté siempre alegre. Así que quita esa mala cara ya, pues. Porque la voluntad del Señor es que estemos, ¿cómo? Siempre alegres, no solo alegres, siempre alegres. Y además dice, oren sin cesar. Y además dice, den gracias en toda situación. Esta es la voluntad del Padre que está en los cielos para nosotros, sus hijos, sus herederos. Son tres imperativos que deben obedecerse inmediatamente, sin discusión, con todo el corazón, y son aplicables a toda la comunidad de creyentes y son la voluntad de Dios para nosotros. Solo pueden ser vividos en Cristo Jesús. Alguien que quiera estar siempre alegre, orar sin cesar y dar gracias en toda situación, no lo va a poder hacer a menos que esté en Cristo Jesús. Por sus propias pistolas, por sus propias fuerzas, no va a lograr el éxito en estos imperativos que van a ser vividos en medio de las dificultades que atraviesa la iglesia. Aquí, caras vemos, dificultades desconocemos. Pero mire usted a la persona que está a la par suya, alguna dificultad está pasando, alguna enfermedad está venciendo, alguna escasez económica puede estar pasando, alguna amenaza puede estar sufriendo, alguna angustia puede estar teniendo, porque la iglesia también sufre. Recuerden que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo las consecuencias de la persecución que había sufrido el apóstol Pablo. Pablo fue, fundó Tesalónica, predicó tres sábados seguidos y luego tuvo que salir huyendo, perseguido. Y la iglesia se quedó sin su pastor fundador por mucho tiempo. Por eso es que mandó a Timoteo a ver cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Timoteo estuvo con ellos, regresa con Pablo y le dice: mira, los tesalonicenses están a todo dar. Y con ese informe positivo, Pablo escribe una carta y les manda a decir esto: estén siempre alegres, oren
sin cesar. Den gracias en toda situación. Estén siempre alegres. Todas estas cosas de estar siempre alegres o de orar sin cesar o de dar gracias en todo, tiene que ver con nuestra boca. Cuando una persona está alegre, se le nota en lo que dice, sí o no. Y cuando está triste, también. Basta verle la cara a una persona y usted sabe que esa persona está triste. O basta verle la cara y saber que esa persona está alegre. Y cuando habla, nosotros decimos, el pez por su boca muere. No más habla la persona, ya sabemos el ánimo que tiene. Está enojada, está frustrada, está amargada, está resentida, está defraudada, etc. Por eso es muy importante que nosotros sigamos el consejo de Pablo de estar siempre alegres. Yo conocí a una señora que fue mi mamá y ella me enseñó algo muy importante, a estar siempre alegre. Tenía plata, estaba alegre. Estaba con escasez, alegre. Estaba enferma, alegre. Estaba viejita, alegre. Que tenían que moverla en silla de ruedas, alegre. ¿Por qué no estar siempre alegre? Cuando estamos siempre alegres, las circunstancias se pueden superar. Por eso el consejo es muy importante. La Biblia dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Un paciente que tiene fe en Cristo siempre se recupera más rápido que un paciente que no tiene fe en Cristo. En los hospitales usted va a ver que la gente que cree en Dios, la gente que tiene alguna fe en un ser superior, esa gente se supera y se cura y se levanta más rápido que aquella que no lo tiene. Y por eso es importante este consejo. Estén siempre alegres. Miren lo que dice Proverbios 18, 20 y 21. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Bye. ¿Cómo la ven? Poder de vida y poder de muerte en la lengua. Mamá, voy a ir a pedir un trabajo allá, están llamando en la empresa tal, voy a llevar ahí mi currículum a ver si consigo trabajo. Oremos, mijo, oran esa noche. Otro día temprano, él se levanta, se sienta a la mesa y le dice, mamá, yo digo que no me van a dar el trabajo. ¿Y por qué, mijo? Es que yo no estoy muy bien preparado. Y ahí va a llegar gente que está muy preparada. Ahí va a llegar gente con muchas maestrías. Y yo apenas, yo lo veo difícil. Él mismo con su boca se empieza a hacer harakiri. Él mismo se empieza a dañar. No, yo de plano que se lo van a dar a otro. Llega la empresa, le pregunta al policía que está en la puerta, mire, ¿ustedes han venido mucho por el trabajo? Ah, sí, mucho. Peor, ya sabía yo. Eso es salir a buscar trabajo creyendo que no lo va a encontrar. Hay poder en nuestra boca. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de hablar. Hay gente que usted la saluda y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, man, mal. Usted nunca sabe cuándo está bien porque toda la vida está mal. ¿Y cómo te va por aquí? Vas jalando la carreta. Pobrecito, acomplejado de burro. ¿Y cómo te va? Mal, man. Estamos mal. ¿Y cómo está el país? De la patada, man. Esto aquí no se compone. Y uno empieza a verlo, mira, tiene su casa, tiene su carro, tiene su trabajo, pero está pronunciando ¿qué? Muerte, pesimismo, negativismo. ¿Por qué no empezamos nosotros a usar nuestra boca para bien, para edificar, no para destrozar?
Romanos 14, 16 dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. No den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. No den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Nosotros tenemos que practicar bien y no permitir que se hable mal. Usted trabaja en una empresa, le voy a dar un consejo: no hable mal de esa empresa. Ay, es que aquí pagan mal. Estos son unos explotadores. Estos sí que del tiro, solo ellos se hartan, fíjese. Pero usted no está ganando un sueldo ahí, pues. Usted no está ahí trabajando. ¿Por qué se pone a hablar mal de la empresa que le está dando trabajo? Dele gracias a Dios. Usted lo que debe hacer es bendecir a esa empresa, que siendo usted como es, le dieron trabajo. Le voy a dar otro tip. No hable mal de su iglesia. Si usted aquí vino hecho un pecador, y aquí lo recibimos con amor, a pesar de que usted era un bolo, adúltero, mentiroso, cae mal, lo recibimos con amor, y el Señor le derramó su amor, lo transformó, lo hizo nueva criatura, lo bendijo, lo sanó, lo prosperó, lo llevó a lugares impensables para usted. ¿Por qué va a hablar mal ahora de su iglesia? Otro tip: no hable mal de su pastor. Hermanos amados, en la boca tenemos poder ¿de qué? ¿De vida o de muerte? Vale, le doy otro tip: no hable mal de su mujer ni de su marido, porque cuando sienta le va a llegar a oídos de su mujer que usted anda hablando mal de ella. ¿Y qué tal por tu casa? Ahí está la Jezabel, hermano. Tenemos nosotros que tener cuidado de no usar nuestra boca para destruir, sino para construir. Alegría en el Espíritu Santo, dice Pablo. Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 5 se enfrentaron a una situación muy interesante. Empezaron a orar por los enfermos y sanaban enfermos por aquí, sanaban enfermos por allá. Estaban en un solo fluir del Espíritu Santo los apóstoles y hacían milagros, sanidades, predicaban. Y entonces se pusieron celosos todos los sacerdotes hebreos, los fueron a capturar, los llevaron y los metieron en la cárcel y les prohibieron hablar de Cristo. Y ahí estaban en la cárcel, cuando en la noche aparece un ángel, les abre las puertas y salen los apóstoles. Y otro día, la novedad: fuga en Pavón. Los apóstoles no están. Se salieron de la cárcel. Y todos preocupados porque iban a tener serios conflictos. Tenían que dar cuenta de esos presos. En eso llega alguien y dice: fíjense que no están lejos, están otra vez allá en el templo enseñando lo mismo, orando otra vez por los enfermos. Siguen estos señores, parecen de la fraternidad, ahí van compartiendo la palabra y siguen. Entonces los volvieron a mandar a traer. Y entonces los azotaron. Y le, ustedes no entienden, por las buenas les vamos a dar una su buena azotada. Aquí en Guatemala se practica eso. ¿Cuántos han visto practicar el derecho maya o el derecho indígena? No sé cómo se llama. ¿Han visto en las noticias que le bajan la camisa al hombre o le bajan la
el huipil a la doña, o se lo suben, no sé cómo le hacen. Pero ahí está la espalda desnuda y empiezan a darle penca a la pobre. ¿Qué cara ponen las pobres o los pobres? ¿De angustia? ¿Es duro? Pues allá no eran mayas, pero le dejaban la espalda como que era maya. De esa galvanizada que nos ponen en los cercos, ¿verdad? Las cicatrices horribles. Y miren qué hicieron los apóstoles en el versículo 40 y 41 de Hechos 5. Dice: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de, ¿qué dice? Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Mi respeto, yo me quito el sombrero ante estos apóstoles. Porque usted al primer chicotazo de haber hecho, me rajo, reniego, renuncio, reviro, reboto, me vuelvo pagano otra vez. Pero a estos les pegaron, les sangraron las espaldas, los golpearon y salieron sintiéndose con gozo. Ahora, eso humanamente no se puede. Yo sé que aquí hay algunos a los que les han dado unas trancaseadas en la calle, a lo mejor por bolos o por peleoneros. Y es difícil salir de una trancaseada. Miren cómo me dejaron. Cara de guante tengo. Nadie sale de una golpiza contento. Los apóstoles sí. Ahora, cuando dice estén siempre alegres, quiere decir siempre. Cuando le suenen, cuando lo critiquen, cuando lo persigan, usted puede estar siempre alegre. Por algo dice la Biblia también: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una persona que siempre está alegre va a ser una persona ¿cómo? Fuerte. Fuerte, aunque esté en silla de ruedas, va a ser una persona ¿qué? Fuerte. Yo me acuerdo de mi viejita, toda enfermita ahí, sus 86 años, pero la llamaba por teléfono otra enferma y sentía en la voz de mi mamá fortaleza, consuelo, esperanza, y recibía ánimo, porque en nuestra voz hay vida o hay muerte. Por eso es importante. Santiago dice que con la misma lengua bendecimos y también ¿qué? Maldecimos. Por eso es tan importante seguir este consejo, estar siempre alegre. Bueno, otro ejemplo, Pablo, en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Pablo y Silas están predicando. Fundan otra iglesia, la primera iglesia de Europa. Lidia, la que era comerciante, se convierte. Una muchacha que era adivinadora, que por día siguió a Pablo ahí adivinando y como identificándose con él para que todos dijeran, también es de los buenos. Vino Pablo un día y echó fuera al espíritu de adivinación y dejó de adivinar. Y los que sacaban plata con la adivinación de la muchacha le armaron un solo relajo a Pablo y Silas y los metieron presos. Y otra vez, ¿qué creen que les hicieron a Pablo y Silas? Los azotaron. Dicen que los golpearon duramente. Y después de golpearlos duramente, los metieron en el cepo.
de madera que tenía un agujero y a la mitad se levantaba la tabla, metían ahí las piernas de los pies de los presos, bajaban la otra mitad y quedaba ahí el pie de fuera nada más. Y usted ya no se podía mover. Lo habían azotado, lo habían golpeado y ahora en el cepo, dígame usted si era para estar alegre. ¿Quién va a estar alegre así? Humanamente no se puede. Pero Pablo y Silas nos dan un ejemplo. Allí en el versículo 22, para recordar la historia, dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué hizo Pablo y Silas después de la gran somatada que le dieron? ¿Se puso a qué? A orar y a cantar. O sea, Pablo no escribía algo que él no hubiera practicado. Pablo lo practicó. Cuando a usted le den una gran somatada y lo metan en la cárcel, acuérdese de Pablo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar y cantar. Y que lo escuchen los otros, porque de algo les va a servir. Primero para decir: estos sí están locos. Pero después se van a acercar para que usted ore por ellos. ¿Qué más sigue diciendo? A eso de la medianoche, versículo 25, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Y la ley romana decía que si a un guardia se le escapaba a un reo, él pagaba con su vida. Y él dijo: antes que me maten, me mato. No te hagas ningún daño, todos estamos aquí, dijo Pablo. Milagro que los presos estén con la cárcel en el suelo y no se vayan. Milagro. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es pregunta capital. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿De la cárcel a dónde se fueron? A la casa del carcelero. A lo mejor estaba ahí cerca. A esas horas de la noche, golpeados, humillados, encarcelados, se ponen a orar y a cantar. Y lo primero que hacen al ser librados es que evangelizar al preso, o digo al carcelero, evangelizar al carcelero y luego irse a la casa de él. Luego los expusieron a la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Versículo 33, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. No había facultad de la fe y liderazgo. De una vez convertía a Cristo, se le bautizaba y se le ponía a abrir su propia célula. Abrió su célula en esa misma noche con toda su familia. Versículo 34, se lo llevó al carcelero, lo llevó a su casa, le sirvió comida y sé qué dice ahí. Se alegró. ¿Y sé qué? Dígale a su vecino: alégrese. 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 Y se alegró mucho
junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cuántos hemos creído en Dios? ¿Cómo debemos estar entonces? Siempre alegres. Una familia que ha creído en Dios debe estar siempre alegre. ¿Ustedes creen que el carcelero ahí terminó sus problemas? Yo creo que al carcelero lo llamó el Ministerio Público de aquel entonces y le dijo: ¿y los presos? ¿Usted con qué derecho los sacó de la cárcel? ¿Se los llevó a su casa? ¿Qué pasó? Eso no es el protocolo, eso no es la ley. El carcelero tiene que haber enfrentado algún proceso. Y sin embargo, el carcelero estuvo ¿cómo? Alegre. Una vez que usted ya creyó en Cristo, se le puede venir el mundo encima, el infierno encima, venga lo que venga, pase lo que pase. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros estamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gálatas 5:22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Usted es creyente, tiene al Espíritu Santo dentro de usted, por lo tanto el fruto que le va a dar el Espíritu Santo es ¿qué? Alegría. Y el fruto del Espíritu está por encima de cualquier circunstancia. Alegría. Bueno, vamos al otro. Oren sin cesar. Aunque estén presos como Pablo y Silas, ¿qué hicieron ellos en la cárcel? Oraron. ¿Cuál fue el resultado? Terremoto. Aquí hace ver quién ha orado tanto, porque cada rato tiembla. Cada poco hay terremotos. Alguien debe estar orando. Tiembla. No importa que tiemble, usted siga orando. Pero orando, ¿cómo dice la Escritura? Sin cesar. Usted va en el tráfico. Más tarde, cuando salga por ahí a almorzar o a dar una vuelta, ¿qué debe ir haciendo en el tráfico si está muy tupido? Ore. Pídele a su familia, ¿qué tal si oramos? Oremos por el pastor, de veras, oremos por el pastor. El Señor lo ayude. Que el Señor lo bendiga, lo prospere, le dé fuerzas. Oremos por su esposa. Oremos por los hijos del pastor. Oremos por el líder de la célula. Llega bien cansado cada viernes, abre su casa, llegamos nosotros y ahí nos quedamos hasta que empiezan como aquella señora de la célula que decía: más café, más champurradas, un taxi. Oremos sin cesar. Usted está en el tribunal porque tiene que resolver algún problema legal. ¿Qué debe estar haciendo usted en su corazón en el tribunal? Orando sin cesar. Dale sabiduría a este juez, Señor, que vea la verdad, que actúe con justicia, que yo pueda salir bien. ¿Está usted con un cliente queriendo vender el producto que usted vende? Está en su corazón orando: Señor, ayúdame a poder servir a este cliente. Que compre el servicio funerario porque le va a servir. Es cierto, le va a servir. Yo ya he comprado varios y ya me han servido para mi suegra, para mi cuñado. Y por ahí tengo otros que me van a servir para mí también, ya compré. Así que les voy a ahorrar el gasto, ya lo hice yo. Ahí tengo mi caja y tengo mi lote. Un día llegué a la casa de ustedes allá en mi casa y llego y le digo a mis hijos: muchachos, les compré un lote. ¿Dónde? En los parques, les dije. Ahí hay espacio para todos. Tenemos que estar preparados. Bueno, pero si usted es el que lo vende, usted cada vez que vende un producto, usted recibe una comisión, usted recibe una ganancia, un sueldo. Pues cada vez que esté con los clientes, usted puede estar en su corazón orando: Señor, necesito vender este carro, que este señor que anda buscando vehículo encuentre aquí en mi predio el carro que necesita, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que vale la pena orar sin cesar? ¿Sí? Vale la pena. No necesariamente tiene que estar de rodillas. Si puede arrodillarse un rato, hágalo. Yo sé que a veces
Ya no podemos arrodillarnos, o ya nos cuesta, ya nos duele, o nos arrodillamos, pero tenemos que pedir auxilio para que nos levanten. Entonces, tenemos nosotros que aprender que se puede orar de rodillas, sentado, parado, acostado. Miren, hoy a las 3:20 de la mañana me desperté. Y dije, bueno, ya que me desperté, voy a ir al baño. Regresé, no me dormí. ¿Qué hice? Me puse a orar. Dije, Señor, bendice a aquellos hermanos. ¿Y para qué les voy a contar por quiénes y por qué oré? Pero ahí estuve orando. Y me puse a pensar en la prédica de hoy. Y por eso está saliendo bien, porque ahí el Señor está dándonos respaldo. Hay que orar sin cesar. Oren sin cesar, siempre alegres. Oren sin cesar. Nuestra oración es un recordatorio constante de nuestra dependencia total en Dios para todas las cosas. Repito, nuestra oración es un recordatorio constante de nuestra dependencia total en Dios para todas las cosas. De Él dependemos. Usted es cirujano y abre a un señor ahí, pecho completo, corazón. ¿Qué tiene que hacer usted mientras está operando? El Señor, orar. Ayúdame, Señor, a hacer bien la operación. Que no le pase como aquel que le quitaron la pierna equivocada. ¿Tiene usted que estar dependiendo totalmente en Dios en la oración? No se atenga que usted ya es experto. Porque he visto expertos pilotos estrellarse y morirse. En carro, en helicóptero, en avión. No dependa en su propio expertise. Dependa en Dios. Porque Él es el que nos va a ayudar. Él es el que va a hacer que las cosas salgan bien. Él es el que nos va a ayudar a que nuestro negocio salga bien. Oremos sin cesar. Bueno, y el otro tema. Den gracias a Dios en toda situación. Eso no es fácil. Yo viví una experiencia que algunos ya se las he contado, pero se las voy a repetir. Mi abuela Choma tenía 80 años cuando yo nací. Así que yo viví con ella sus últimos 12 años. Ella murió a los 92. Pero cuando yo nací, ya mi abuela tenía en su dormitorio la responsabilidad de cuidar ella y mi tía Raquel a un nieto de mi abuela. Este nieto había nacido paralítico, mudo, sordo, epiléptico. ¿Y quién lo cuidaba? Mi abuela y mi tía. Pero jamás oí yo a mi abuela o a mi tía renegar por cuidar a ese muchacho que estuvo con ellas ahí más de 30 años. Yo recuerdo que me iba ahí a la par de Hugo y trataba como de hablar con él y de jugar con él, pero él estaba siempre en cama porque era paralítico y no podía hablar. Pero mi abuela siempre oraba y siempre estaba alegre y siempre daba gracias en toda situación. Y la primera persona que yo vi fallecer con mis propios ojos fue a Hugo. Ahí estaba yo una noche en una banquita de madera en el dormitorio de mi abuela, y Hugo tenía un ataque epiléptico tras ataque, tras ataque. Las expresiones de su rostro eran terribles. Y mi abuela allí, y mi tía allí, y mi mamá allí, orando, orando sin cesar. Y en el momento que Hugo entregó su espíritu y falleció, me impresionó ver a mi abuela
que ella se tiró al suelo, ella se arrodilló y con su largo pelo blanco, ella en el suelo levantó sus manos y dijo: gracias, Señor, gracias por haberte llevado a Hugo antes que a mí, porque ¿quién lo hubiera cuidado, Señor? Ahora sí, Padre, puedes llevarme a tu presencia. Dar gracias en toda situación no es fácil. Pero eso es el imperativo que nos dice Pablo. Dar gracias en toda situación. Nunca la vi renegar, nunca la vi maldecir. Siempre fue un servicio para ese nieto enfermo. Bañarlo todos los días, cambiarle pañales, darle de comer hasta que lo vieron fallecer. Y aún en ese momento, dar gracias al Señor. Yo no sé en cuál situación usted se encuentra. Yo no sé si usted tiene a un pariente enfermo ahí en su cama, en su casa. Yo no sé si usted está con una empresa a lo mejor a punto de quebrar. Yo no sé qué problema tiene usted quizás con uno de sus hijos que puede encontrarse lejos de Dios y en un vicio terrible como el hijo pródigo anduvo. Pero sí sé que la voluntad del Señor para nosotros es estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en toda situación, porque el Señor siempre nos da la esperanza de que saldremos adelante en cualquier circunstancia que estemos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante. Romanos 10, 8 al 10 dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Tremenda palabra del Señor hay allí. Pongámonos de pie. Todos alguna vez tuvimos una oportunidad como esta. Todos alguna vez vinimos a una reunión como esta, o alguna similar, o alguna célula, o en algún lugar alguien nos habló, como le habló Pablo al carcelero de Filipos. Y el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo no lo mandó a hacer penitencias, ni lo mandó a hacer un montón de cosas. Simplemente le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y esa confesión de fe nos tiene que ayudar siempre. Porque una vez hijos de Dios, siempre hijos de Dios. El hijo pródigo se fue, echó a perder su herencia, pecó, se apartó, pero un día volvió y el padre, al ver de lejos a su hijo, corrió, lo abrazó y le dijo que estaba feliz de tenerlo de nuevo, e inmediatamente arregló para que se bañara, se pusiera ropa nueva, le dio de nuevo autoridad. Le dio el anillo con el que se sellaban los contratos.
le puso calzado en los pies. Los esclavos no usaban calzado, los hijos del patrón sí. Mis hermanos, todos un día creímos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y fuimos salvos. Pero aquí hay probablemente alguna persona que ha venido hoy con necesidad de ser salva también, que se encuentra quizás como el carcelero, que se encuentra a lo mejor hasta en el pensamiento extremo de quitarse la vida porque no aguanta más los problemas. Y si no tiene problemas, el más grande de todos los problemas es que pasará conmigo después de la muerte. Tengo que prepararme para el encuentro con Dios. Y por eso es importante que nosotros confesemos nuestra fe en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida a Cristo Jesús, ahí donde está, por favor, indíquemelo. Ponga una mano en alto y dígame: Pastor Jorge, yo necesito confesar con mi boca que creo que Jesús es el Hijo de Dios. Necesito que Él me transforme, que Él me salve. ¿Hay alguien de este lado que quiere entregar su vida al Señor hoy? Ponga su mano en alto. ¿Hay alguno? ¿Hay alguien que hoy quiere entregar su vida al Señor con todo su corazón? Ponga su mano en alto ahí donde está. Indíquemelo. Y vamos a orar por usted. Y usted será salvo por la fe en Cristo Jesús. Allá arriba también. Vamos a cantar un cántico. Y mientras lo cantamos, voy a pedirle que salga de su lugar a la baranda, si está en el palco, y si está aquí abajo, salga de su lugar y venga al frente y entregue su corazón al Señor y reciba de Dios perdón de pecados. El Señor está aquí hoy para recibirle con los brazos abiertos, para decirle: tienes esperanza, puedes tener una vida nueva en Cristo. El Señor sí te puede cambiar, pero tú tienes que tomar la iniciativa de decir: aquí estoy, Señor, transfórmame. Aleluya. Si está usted en el palco, baje allá a la baranda. Servidores que están allí le van a acompañar. Queremos orar por usted. El Señor quiere que usted sea transformado, salvado, bendecido. Gracias, Señor. Ustedes que están aquí al frente, por favor, repitan esta oración que yo les voy a sugerir para que el Señor obre en sus vidas. Digamos así juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar. Sé que soy un pecador
y me arrepiento por todos mis pecados. Perdóname, transfórmame en un hijo tuyo. Que tu Santo Espíritu entre a mi vida, me llene de tu paz y me llene de tu presencia. Padre, yo bendigo a estas personas que hoy han abierto su corazón a ti. Tú conoces, Señor, sus almas. Tú conoces lo que sienten, lo que piensan. Solo tú, Señor, puedes satisfacer las necesidades de su corazón. Y por eso te pido, Señor, que obres la transformación maravillosa, la nueva creación hermosa que solo tú puedes hacer. Y que estas personas, Señor, puedan empezar hoy el primer día de su nueva vida en Cristo, el primer día del resto de la vida nueva que tú les estás haciendo hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero también, Padre, te pido por tu pueblo aquí presente. Señor, hay algunos que han venido con grandes luchas, con grandes conflictos, con grandes angustias, con grandes problemas. Y hoy, Señor, aquí en tu presencia, en la comunidad de creyentes, hemos puesto en práctica lo que dice tu palabra. Señor, estamos con todo el corazón haciendo todo lo que podemos para obedecerte y estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad tuya en Cristo Jesús para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno, suple la necesidad de cada uno y ayúdanos, Dios, a ser siempre los hijos tuyos que estamos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.